mencionar simplemente nombre de dónde venimos. Mi nombre es Gerardo Vargas, de yo soy de aquí de Buenos días, señor Fernando Sánchez. Buenas tardes. Ahora soy aquí del sindicato. Buenos días, mi nombre es Isaín León Cruz, del sindicato mexicano de electricidad. Buenos días, Roberto Salcedo, representante también de la ciudad de Belén. Compañero. Alfonso López, representante de la UPE. Benito Ramón Ponce, de la Alianza de Tranvías de México. Ricardo Comedia, la igual de la Alianza de Tranvías de México. Doctor Gabundis, y tengo de parte de la Marta. Luis Aguilar Lima, buenos días. Este es un sindicato dedicado al maestro académico del Estado de México. Consultivo Morales, que va a llegar. Buenos días, Fortino de la Rosa, jubilado, sindicato mexicano de Justicia. Buenos días, mi nombre es Efraín Castillejo. Vengo del sindicato de un centro de investigaciones geológicas, Subtasic Nor, y de la Far Baja California Sur. Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Rafael Yárez, pertenezco al sindicato de Honda. Buenos días, mi nombre es José Luis Solares, pertenezco al sindicato de trabajadores unidos de Honda de México. Bueno, acá en la mesa para esta sesión de hoy está mi compañero Juan Bernardo Díaz. Él es integrante de Filas y también trabajador en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y un servidor, Alejandro Vega, del SILAS también, el área de organización, y además trabajador y sindicalista en la Universidad Autónoma Metropolitana de Guadalajara. La idea del trabajo de hoy es aprovechar unas pocas horas de la mañana, ya ahorita un rato de la mañana, para iniciar este taller de organizadores sindicales, de manera que a las 12 del día nos estemos trasladando al auditorio de aquí de este edificio, al auditorio principal, para dar paso a todo ello, a toda la sesión de inauguración ya formal de la sexta conferencia sindical nacional. El acto inaugural pues propiamente. Entonces vamos a iniciar. Yo quisiera antes que nada comentarles cuál es la idea fundamental de este taller de organizadores. Quisiera decirles que pues en realidad es una introducción, una probadita, digamos, del asunto, porque en general nosotros tenemos diseñada una escuela de organizadores sindicales que consta de varias sesiones y que en términos generales pues abarca unas 32 horas de trabajo. Hemos seleccionado entonces algunos temas para verlos el día de hoy. Esta es la primera decisión que habría que hacer. La segunda tiene que ver un poco con el tema que ustedes ven ahí en la pantalla, en la proyección, el título es Taller de Organizadores Sindicales, y el tema más particular que intentamos abordar es hacia la expansión y el fortalecimiento de los sindicatos democráticos. Es hacia la expansión y el fortalecimiento de los sindicatos democráticos. Es decir, quisiera platicarles que en general este taller de organizadores tenemos varios años impartiéndolo con distintas variantes. En principio está pensado o ha estado pensado para compañeras y compañeros de organizaciones que están buscando la creación de sindicatos, la democratización de los mismos, cambiar una representación que, como todos sabemos, en muchos lugares son representaciones pues espurias, son representaciones simuladas, lo que llamamos sindicatos charros o bien los sindicatos blancos, ¿no? Todas estas modalidades que desgraciadamente son mayoritarias en el sindicalismo mexicano todavía. Pero también hay una serie de
de procesos, de intentos por parte de compañeras y compañeros de crear organizaciones auténticas, de crear sindicatos de verdad que realmente defiendan los intereses de los trabajadores. Y entonces, digamos que para apoyar este trabajo, nosotros hemos venido, les decía, desde hace varios años, abordando este trabajo de la organización sindical. En los últimos tiempos, sin embargo, pues lo que estamos viendo es, por toda la ofensiva que sufrimos, que más que nadie, aquí la conocen los compañeros del ESME, pero que todos hemos tenido alguna experiencia al respecto, cuando menos tenemos la información. Esta labor de creación de sindicatos se ha visto más, se ha visto obstaculizada, atacada, pero también sindicatos ya consolidados, ya con una cierta solidez, pues, recientemente han resentido y están resintiendo los efectos de esta ofensiva, de esta política antiobrera y antisindical, que es pues, la realidad con la que convivimos todos los días. Entonces, no es suficiente plantearnos el trabajo de organización en el caso de compañeros que apenas están construyendo sus sindicatos. También los sindicatos ya constituidos tienen que empezar a pensar en la necesidad de crecer, en la necesidad de expandirse, en avanzar en ese sentido de incrementar la membresía. Bueno, esto ya es el tema de detallé un poco. No quisiera ya abundar en esto porque es lo que vamos viendo en las exposiciones, pero sí pensamos que es algo que los sindicatos mexicanos no hemos sabido hacer, es decir, no estamos viendo hacia los lados, hacia todo ese gran sector de trabajadoras y trabajadores que no están organizados, que no tienen formas de representación. Un ejemplo muy claro para seguir hablando del ESME. El ESME tiene un registro de Sindicato Nacional de Industria. Evidentemente es una organización muy fuerte, lo ha sido sobre todo antes del golpe, y se concentró hasta la fecha en la compañía Luz y Fuerza, ahora en lo que era la compañía Luz y Fuerza, pero tendrían las posibilidades de expandirse y de buscar organizar en otros sectores. Entonces, un poco por poner este ejemplo, es lo que estamos tratando de llevar a la discusión, pero también en caso de sindicatos en construcción, como los compañeros de Honda que están aquí, que han hecho un trabajo importante, que ya tienen un registro sindical, después de una lucha difícil que están ahorita demandando ya la titularidad, pero que tienen la necesidad de crecer, independientemente de que lo han hecho de manera importante, tienen también que plantearse la expansión, en este caso en principio al interior de su propia empresa, de su propia fuente de trabajo, o el caso de los compañeros de SUMAEM, el Magisterio en el Estado de México. Pues sí, tienen ya una organización también con registro, ya un sindicato establecido sólido, pero el problema fundamental es cómo crecer, porque ahí se está disputando la representación de los trabajadores de la educación en el Estado de México. Hay otros sindicatos, cuando menos a nivel estatal, que pues evidentemente no es el sindicato que creemos debiera existir. Entonces es una lucha cotidiana, ¿verdad? Una lucha cotidiana por disputar esta representatividad, por hacer real este crecimiento. Entonces, por ahí va el asunto, ¿qué vamos a hacer? Les decía pues, que hemos tenido que seleccionar temas. No vamos a poder ver todo lo que veíamos en organizadores sindicales, por darles un ejemplo. Hay un módulo que se lleva un buen número de horas que tiene que ver con el asunto de los derechos laborales. Generalmente empezamos por ahí, pero este tema no lo vamos a tocar hoy. El día de hoy estamos pensando en centrarnos en explicar lo que desde nuestro punto de vista
es una metodología, una forma de trabajo para plantearnos un proyecto de expansión, un proyecto de crecimiento. ¿Cómo, con qué instrumentos, de qué manera planeamos toda esta situación? Eso es un poco de lo que vamos a hablar después de una introducción al tema. Y el día de mañana estaríamos intentando abordar un segundo tema. Este taller sigue mañana, ¿a qué horas? A las 12 de la mañana. Algo así, ¿verdad? Después de la sesión. Sí. 11:30. 11:30. Es decir, mañana, ya saben los que han estado en las conferencias antes, esto es andar de acá para acá. Al rato tenemos sesión plenaria natural, en la tarde el seminario internacional. Continuaremos con la discusión del seminario internacional mañana en la mañana, después un rato a concluir los talleres. También habrá espacios para reuniones por sectores y por la tarde de mañana las conclusiones, clausura, etc. Hay una... pues con todo esto, compañeros, ¿nos podrían hacer favor de presentarse? Porque nos presentamos antes de que usted llegara. ¿Ustedes no? ¿Sí? Mi nombre es Miguel García Lavalle, porque me expresé a la Unión Europea de la Universidad. Mi nombre es David Linares, servidor de la Unión Europea. Soy representante sindical también de las secciones de comunicación. Compañera. Mi nombre es Nelly Rosas y soy parte de la NAR. De la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Bien, pues vamos a dar inicio. El compañero Paul va a hacer la parte que sería concretamente la introducción, lo que nosotros identificamos como la justificación de este taller, y posteriormente ya entraremos al tema que les comentaba. Bien, pues buenas tardes, compañeros y compañeras que nos están acompañando el día de hoy en el inicio de este taller. Mi nombre es Paul Bernardo Díaz, soy miembro del Sindicato Mexicano de Electricistas, también colaborador del Centro de Investigación Laboral y Estudio Sindical de SILAS, colaborando con ellos a partir del reporte que nos dieron, una manera de brindarme la solidaridad para mantenerme también la resistencia, pues es haberme dado esta oportunidad de trabajar con ellos y de estar presente en este tipo de talleres. Dentro de su manual hay una justificación, está anotada en las primeras hojas. Es una justificación que de alguna manera refleja también, queda plasmada de manera muy general, cuál es la situación con la que se tienen que hacer esos talleres. En ese sentido parecería muy ambigua para algunos de nosotros, pero sin embargo quisiera mencionar que ya de entrada es ese taller enriquecedor, en el sentido de que entre nosotros están los compañeros de Honda, están los compañeros de ATM, sindicato, al igual que el mexicano de productos de los más antiguos del país. En algún momento fuimos o pertenecemos al mismo gremio, y por supuesto que están compañeros del sindicato mexicano de electricistas. Y esto lo digo porque son diferentes etapas en las que se encuentra la situación sindical de su gremio. Por un lado están los compañeros de Honda, que durante 2 años han venido luchando por establecer a través de la organización la conformación de un sindicato democrático e independiente. Seguramente ustedes ya conocen la historia de lo que han venido dando en la lucha los compañeros allá en el Estado de Jalisco vienen dando. Por otro lado, están los compañeros de ADM, es un sindicato de los tranviarios, como ustedes lo saben, un sindicato conformado desde hace muchísimos años, un sindicato sólido, que ha estado presente en la movilización y en la actual sindical del país. Y también los compañeros del SME, que la situación es completamente diferente y adversa.
Y digo que es enriquecedor porque parte de la justificación de este taller es precisamente el esfuerzo que están haciendo en las diferentes zonas del país, así como los compañeros, en el caso de Honda, también hay compañeros en el norte del país, principalmente en la maquila. Situaciones tan adversas para poder conformar un sindicato, nada más terrible como en el norte del país, en la maquila. Y entonces, esto lo comento porque parte de la justificación, que me gustaría que comentáramos esta parte, parte de la justificación es que hoy en día, más que, digamos, o al igual que hace 100 años prácticamente, en 1910, hoy más que nunca los sindicatos son indispensables y necesarios. A pesar de la tradicional forma de cómo la sociedad ve a los sindicatos mexicanos en este país, pues esa es la parte que no nos hemos podido quitar y es el primer punto que vamos a abordar. Ustedes han escuchado hablar del corporativismo, de cómo durante mucho tiempo PRI, y eso también hay que decirlo de manera abierta, gracias a Lázaro Cárdenas, aquel héroe nacional que tuvo a bien nacionalizar el petróleo en 1938, pues se dio la idea de también conformar la base de lo que fuera inicialmente el PRI, involucrando dentro de este partido a empresarios, a trabajadores y a sociedad y a campesinos. Ahí es como surge el corporativismo. Y el corporativismo no es más que el control total de los trabajadores en todas las ramas y en todas las formas. El corporativismo se dio prácticamente y su manifiesto grande fue en la década de los 60s, en donde no había sindicatos independientes y la única central que había después de la CROM fue la CTM. Pasamos a la CTM. La CTM tenía una presencia nacional política, mente hablando, llegaron a tener alrededor de 150 curules dentro del Congreso de la Nación. Hoy son contados las curules que tienen, y eso se refleja, digamos, en el tajo que le daban en cuanto a las fotos de poder. Es decir, la CTM tenía una presencia en las decisiones económicas y políticas del país. Ustedes deben de recordar que se llevaba a decir que Fidel Velázquez era quien ponía presidentes, ¿no? Bastaba la opinión o el punto de vista de él para que de inmediato se asignara el famoso Velazo y en ese sentido se asignara al nuevo presidente. Y ahí es como se dan los años floridos del corporativismo. El corporativismo tiene que ver con toda la estructura, un control férreo hacia el sometimiento de los trabajadores. Y me refiero a la estructura que tiene que ver desde el gobierno y todas las instituciones de trabajo. Haciendo caso omiso y viéndonos desde un marco legal, la Constitución del 123, ustedes saben lo que está marcado ahí, salario suficiente para los padres de familia, que sea suficiente para salud, para vivienda, para vestido y hasta para recreación. En ese sentido, el 123 prácticamente es letra muerta. El corporativismo contempla también todo el control de las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje. El corporativismo va de la mano también con la corrupción que se da en la relación de los gobiernos locales con los empresarios. El corporativismo tiene que ver ya en el aspecto duro y en la fábrica, con el control de los trabajadores a como dé lugar. Simplemente el día de ayer, en una audiencia que hubo de unos compañeros de Honda, que seguramente ellos lo van a denunciar más ampliamente, con todas esas telarañas y todos esos artifugios que hay para dilatar el tiempo y la demanda, ya apareció otro sindicato demandante que tiene como objetivo acumular las demandas y posteriormente
que también juegue dentro de lo que los compañeros están buscando al final, el voto por el recuento. El recuento, el famoso recuento. El día de ayer los compañeros pues prácticamente fueron agredidos de manera psicológica. Fueron alrededor de 20 golpeadores y los compañeros están viviendo esa parte. Esa parte es también parte del corporativismo. Cuando llegó Fox a la presidencia en el 2000, pues llegó mencionando que la democracia en el país había instaurado. Hubo una campaña por ahí de 1980 en donde se mencionaba que también democracia en los sindicatos, ¿no? Porque al parecer la democracia estaba en todos lados, se mencionaba en todos lados, pero menos en los sindicatos. Cuando Fox llega a la presidencia, pues evidentemente no iba a desmantelar toda esa estructura que durante años vino generando el PRI. Le sirvió y la utilizó de manera notable, por así decir, y es a lo que entonces se le conoce como el neocorporativismo. Y entonces toda la estructura que el PRI dejó, pues el PAN simplemente la retoma y le sigue dando el mismo uso en cuanto al control y al beneficio de los empresarios. La situación actual es que el corporativismo está presente entre nosotros. Y es uno de los puntos que quisiéramos contemplar, que contempláramos en esta primera presentación. Además de que con el poco tiempo, quisiera abordar otros temas también de manera un poco más rápida. Algo se refiere en esta primera parte, compañeros, compañera, el corporativismo en México. El corporativismo en México sigue vigente entre la estructura y el mundo laboral. Hoy se conoce como neocorporativismo. Cambian los nombres, posiblemente cambian las formas, pero en esencia, el control de los trabajadores es un control férreo que se dicta desde el Estado, pasando por toda la estructura de las instituciones y teniendo como resultados pues, la nula posibilidad de que los trabajadores se puedan organizar. Así es que, como ven ustedes, el corporativismo sigue vigente y decente nosotros con otros nombres y con otras formas. Y eso se ha dado a través del sindicalismo blanco y de protección. Ustedes saben que el sindicalismo blanco o de protección pues es un sindicalismo que prácticamente no existe, es nulo. Es de protección patronal. Se dice que Fidel Velázquez, Jaime Los Mozos, llegó a tener 120,000 contratos colectivos de trabajo de protección patronal. ¿Se imaginan ustedes que no solamente es el aspecto administrativo de esos contratos, es el aspecto de tener una rígida vigilancia de los trabajadores y que no haya ni siquiera la mínima organización? Además también tiene que ver con un aspecto económico. Todas las tiendas de Izasaga, aquí en el centro, todas las tiendas de ropa, por lo menos pagan 2,000 pesos a 2,500 pesos de cuota sindical. Pasan los representantes sindicales, pasan por la cuota sindical, 2,500 pesos. Son alrededor de 5,000 tiendas las que hay. ¿Se imaginan el dinero que se genera ahí para los dirigentes sindicales? Y ese es el interés final de ellos. Se está viendo el caso, por ejemplo, de los compañeros nuevamente vuelven a entrar de Honda. Pues, evidentemente ya tienen alrededor de 20 años los representantes sindicales, los trabajadores no los conocen y el único fin pues, es mantener las cuotas sindicales. A ellos no les interesa prácticamente si los trabajadores están en buenas condiciones, si tienen las mínimas garantías de seguridad del trabajo. El asunto son las cuotas. Sindicalismo blanco y de protección. Una experiencia, y también en el CIDA nos basamos también en la experiencia en la que se vive, en la que se tiene que transmitir. En alguna ocasión participamos en la organización de un sindicato en una empresa que se llamaba Unite, que era la que hacía, mejor dicho, la que hace el cartón
para la cerveza Corona, que es parte también del corporativo de la Corona, y los trabajadores que eran traileros y se hicieron organizar y comenzamos a apoyarlos. Posteriormente se cita fecha para el cuento, pero eran alrededor de 110 trabajadores traileros todos. Ustedes saben que el trabajo de los traileros es rudo, ¿no? Y tienen otra perspectiva, otra visión también del trabajo. Es un trabajo tan bien realizado que al final se ganó el recuento. Se le ganó a la CTM ese contrato. Pero aquí lo extraordinario del asunto es que cuando se fija fecha de recuento, se acercan los abogados del sindicato, este de la CTM, y nos dicen así directamente, así nos dijeron, vamos a platicar, ¿cuánto quieren por retirar la demanda? ¿No? Si nosotros entendemos que hemos descuidado a los compañeros, a los muchachos, el contrato tenía 16 años y nunca jamás se había revisado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Es decir, nada más llegaban a firmar la revisión aparente, 16 años así. Y ese hecho también lo digo, porque por ejemplo, hay abogados que se hacen abogados de repente, que son los famosos coyotes que están en las juntas, y de repente me doy cuenta de que ahí está el negocio. Vamos a suponer que el compañero Alejandro tiene una empresa, yo lo demando a él por la titularidad del contrato, pero acá el compañero también se da cuenta de que yo no tengo a los trabajadores, yo no tengo la relación con los trabajadores, y él piensa que sí, que yo sí la tengo. Entonces, para retirar la demanda, pues le doy una lana, y son miles de pesos lo que se habla. Si nosotros, por ejemplo, hubiéramos caído en eso, pues hacemos el negocio de nuestra vida. Metemos demandas, demandas y demandas, y para retirarlas y que no se acumulen, pues ahí está el negocio. Ese también es parte del corporativismo y del sindicato de protección. Pero también hay cuestiones que también debemos de comentar, compañeros. Cuando de repente un sindicato se logra democratizar, y estamos ubicándonos ya en el tercer punto, y debo decirlo abiertamente, a ver si después no hay bronca, no me meto en broncas. ¿Ustedes recuerdan al sindicato de bomberos? En el periodo cuando estuvo Andrés Manuel como jefe de gobierno, ellos dieron una lucha importantísima para que se conformara el sindicato de los bomberos. Y sinceramente, tuvieron muchísimas trabas para hacerlo, para lograrlo. Al final lo hicieron. Un sindicato joven, es un sindicato que va creciendo y que también la idea, y como parte también de la visión que se pudieran llevar ustedes respecto a la necesidad que hay por expandir a los sindicatos, pues lo genial y lo maravilloso sería que hubiera un sindicato nacional de bomberos. Un sindicato nacional que contemplara todos los estados de la República, ¿no? Pues entonces, el sindicalismo independiente y su diversidad, aquí la podemos mencionar porque el sindicato de bomberos cayó ya en una situación de confort. Ya dejaron de tener esa, digamos, frescura, por así decirlo, al grado porque yo lo sé, y lo sé de primera mano. Ustedes han visto el conflicto que están los compañeros ahorita en huelga de hambre. Ayer apareció una bronca aquí enfrente en la estación Ave Fénix. Que de repente, en una asamblea, el secretario general les dice, va a haber revisión salarial, pero tengan cuidado con lo que se va a pedir, porque no podemos pedirle mucho a Marcelo, ¿eh? ¿No han visto cuánto ha gastado en las infraestructuras de toda la ciudad? Pues esa visión es una visión meramente empresarial, ¿sí? Finalmente, la autonomía y la autonomía que debe tener un sindicato, pues va más allá de la visión que se tenga, ¿no? Entonces, sindicatos independientes ahorita son pocos,
Y uno de ellos es el Sindicato Mexicano de Electricistas, que a pesar del golpe que nos han asestado, creo que muchos compañeros han entendido que era necesario convertirse en activistas. Y muchos de nosotros vimos y vivimos esa parte, que a pesar de que éramos un sindicato, o que somos un sindicato aún fuerte, porque tenemos, estamos en existencia un número considerable de compañeras y compañeros, nos costó trabajo incluso crecer como trabajadores y convertirnos en activistas de veras. Recuerdo muy claramente cuando, al momento de que íbamos a entregar un volante, muchas compañeras se confrontaban con el público, con los usuarios, no les recibían el volante y les decían: qué bueno que los corrieron, se lo merecían. Muchas compañeras se quedaban llorando de la impotencia y no sabían qué responder. Y eso refleja también un gran descuido de que, por lo menos en el SME, sí hay que, yo lo menciono de manera fraterna, sin ahondar en este tema, sí descuidamos un poco esa parte de la continuidad de la formación de nuestros cuadros sindicales en ese sentido. Hoy no dudo que los 16.599 que quedan en el SME, que quedamos en el SME, pues somos prácticamente activistas en ese sentido y tenemos otra visión respecto a lo que es el sindicalismo. En ese caso, independiente, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente, porque tengo poco tiempo además. ¿Sí? Sería la radiografía del sindicalismo independiente en el país. Ha sido una llama mucho más grande de lo que nos imaginamos al principio. Tenemos un primer resultado y tenemos registrados arriba de 450 sindicatos independientes en todo el país. Pero nos encontramos con la sorpresa de que muchos ni nos conocíamos. Hemos tenido que ir averiguando y preguntando a compañeros que viven en los estados y estamos absolutamente seguros que ahora que difundamos esto, van a empezar a salir muchos compañeros a decirnos: falta fulano, falta fulano, falta fulano. Entonces, frente a 19.000 sindicatos que se calcula en todo el país, si apenas llegamos, andamos sobre los 500 de sindicatos independientes, pues es poco. Al mismo tiempo es importante, porque dentro de eso está el Gran Sindical Mexicano, está la ONG, está la CENTE, están organismos con peso político, pero ni siquiera tenemos la capacidad, ya no digamos, de coordinarnos entre esos 500, de conocernos, es lo que hemos encontrado, ¿no? Nosotros mismos, aunque tenemos mucho años en esto, nos hemos encontrado con sindicatos que ni siquiera conocíamos. Entonces, pues es un problema que hay que atacar también, el problema de la unidad, pero eso se va a ver en otra parte de la... Así es, compañeros, y parte de lo, del aspecto central y global, y dentro de la justificación que al principio comentábamos, y es que tenemos nosotros que tener claro que, al igual que hace prácticamente 100 años, los sindicatos hoy en día son necesarios. Es vital la organización de todos los trabajadores, ya no digamos a nivel nacional, sino a nivel mundial. La ofensiva de esta política llamada neoliberal, que no es más que otra cosa, el deterioro tan grave y la ofensiva tan grave que estamos sufriendo todos los trabajadores en todos los ramos, en todas las circunstancias, es que es esto precisamente. Hasta el año pasado, de la población económicamente activa, había 47.1 millones de personas potencialmente laborando, es decir, que ya trabajaban, en edad de trabajar, y solamente el 10% estaba sindicalizado. Eso, de entrada, nos pone en una situación difícil, porque parte de lo que el anterior punto no mencionaba es que la tradición o el concepto o la visión que se tiene socialmente hablando respecto a los sindicatos es unido de corrupción. ¿Sí? Y nosotros tenemos que erradicar esa visión justamente
porque la experiencia que se dio en los últimos prácticamente 5 años es el ataque tan brutal que se dio mediáticamente hablando contra los mineros y contra el SME. Y de repente sí decían, pues sí, el SME tenía todo. Y esa visión penetró mucho en la conciencia y en la memoria de la población en el principio, y poco a poco nosotros hemos ido demostrando que es mentira todo lo que se ha dicho. Lo hemos demostrado una y otra vez. Pero esa visión precisamente es la que ha ido afectando hacia la conciencia de una persona social, de una persona que pudiera despertar o tener esa posibilidad de tener una visión social más amplia. Si de repente nosotros decimos en nuestras casas, es que no tenemos sindicato, y luego la respuesta inmediata, no te metas en problemas, o ya te vas a meter de grillo, o ya andas en la grilla, y ese tipo de cosas. Sin embargo, en otros países, la situación o la discusión que se da sindicalmente hablando, es como pan de todos los días. Se discute, se habla respecto a la participación o no de los sindicatos. En Francia es al revés. En Francia se tiene el 90% de sindicalización. Y ustedes vean y dense cuenta cuál es la parte en la que estamos nosotros pasando en esta etapa, ¿no? Y me voy a trasladar rápido hasta esta parte, hasta la reforma laboral que tantas veces se ha anunciado. Son más de 300 iniciativas las que se han enviado al Congreso de la Unión y que son iniciativas meramente propatronales. Todo el mundo ya ha sacado su reforma laboral, pero para muchos abogados y para muchos especialistas, la reforma laboral solamente de aprobarse estaría ratificando lo que en la práctica ya se da. En la práctica se ha evitado en la contratación colectiva, se ha perdido la posibilidad de tener una garantía social, se ha perdido la posibilidad siquiera de cumplir una jornada de 8 horas, ahora es por hora, y muchas prestaciones sociales. En suma, compañeros, considerando que aún está entre nosotros el corporativismo, considerando que tenemos un porcentaje reducido de sindicalización del país, sumando esos dos factores, pues está la reforma laboral, prácticamente se tiene pensado que de aprobarse sería a finales de este mes. Sería a finales de este mes. Es la respuesta que han encontrado en este caso Peña Nieto, de decir que el país va a mejorar de manera considerable en todos los rubros, principalmente en el económico, aprobando las reformas estructurales. Y una de ellas, pues, es la famosa reforma laboral, que ya también pone en una situación más complicada el futuro, el porvenir de los de toda la clase trabajadora. En este punto voy a mencionar la última parte también, porque tenemos poco tiempo. ¿Cuál sería el aspecto de unidad? Y bueno, hay que decirlo, se decía que el SME era el hermano mayor, que el SME era el sindicato más combativo, se decía muchísimas cosas respecto al SME. Les están un golpe brutal al SME, se lo echaron a la lona, poco a poco se han ido incorporando, gracias a la resistencia y fuerza de los compañeros que aún estamos presentes, los 16.599, pero finalmente, compañeros, la respuesta tan efectiva de los demás sindicatos nacionales e importantes. No quiero que pareciera
que estoy haciendo menos o demeritando el apoyo que se ha brindado a la UNED por parte de los sindicatos importantes, pero de verdad la unidad tendría que haberse reflejado en ese sentido. Lamentable aquí fue que efectivamente la campaña mediática contra el SNED tuvo efecto, hubo un rechazo social grave, y lo más grave fue que muchos sindicatos no tuvieran ni siquiera la mínima posibilidad o intención de apoyar de manera contundente. El SNED ha tenido varios intentos de hacer acciones de unidad, paros nacionales. Estamos contemplando ahora precisamente, y dentro de los materiales que están allá abajo en el registro, espero que hayan tomado alguno, estamos conformando la base para lo que sería la conformación de la nueva central de trabajadores. Y expresiones como estas de unidad son las que precisamente hemos estado carentes. Las tres, o los tres espacios importantes que hay en este momento a nivel nacional, ustedes saben que es la UNET, es el Frente Sindical Mexicano, y este frente que se conformó en defensa de la soberanía nacional y alimenticia, que tiene un nombre sototote, digamos, esas son las tres expresiones que se ha intentado hacer de unidad actualmente, pero no hemos podido avanzar en el aspecto programático, no hemos tenido esa posibilidad de que el SNED también pudiera impulsar otros proyectos que surjan a partir de otras expresiones de unidad y que se vayan dando en ese sentido. Tiene que pasar algo tan grave como lo que pasó para el SNED, que no se dio esa respuesta, es lamentable. Está la reforma laboral en puerta, digamos, eso sería un buen vínculo para que todas las expresiones de los sindicatos independientes, incluso algo que también a los charros de la CTM y del Congreso del Trabajo les va a afectar, pero sin embargo la visión corporativa que siguen manteniendo pues no les da para más. Acaba de salir la declaración de Isaías González, el secretario general de la CROC, hoy flamante senador, parece que es el senador, pues dice que hay que reglamentar el outsourcing. O sea, no hay que rechazarlo, hay que reglamentar el outsourcing. O sea, ¿cómo se va a reglamentar prácticamente el atentado tan mayor que hay para las condiciones de un trabajador en cualquier, en cualquier posibilidad que se pueda emplear? Entonces, compañeros, esa parte de unidad, digo, tenemos que tenerla clara en el sentido de que si nosotros no pensamos que es un buen momento de unificación, hay ese atentado que hay en cuanto a la reforma laboral, pues ya pasaron por el SNED, compañeros, y ustedes han visto también otras. Finalmente, no es tanto el ataque hacia los trabajadores. Ustedes saben por qué finalmente el servicio fue del centro, privatizar el sector eléctrico, y para allá va también con la misma tonada lo que es Comisión Federal de Electricidad. Y para allá va también, ustedes han visto, por ejemplo, cómo ya han mencionado, ya han sacado estadísticas, han sacado datos respecto a que Comisión Federal de Electricidad está prácticamente en números rojos y la tonada va ahí. Va a venir un golpe hacia el subterno. Y entonces ahí no va a haber posibilidad tampoco de que haya un vínculo o una posibilidad de unidad. Bueno, entonces, compañeros,
Pues a mí me gustaría concluir antes de pasar a... ¿Con qué vamos a la guerra? ¿Con qué recursos contamos, no? Porque podemos tener muy buenas intenciones de hacer y construir castillos en el aire de todas las cosas que vamos a lograr, pero ¿qué correspondencia con lo que tenemos? ¿Tenemos un sindicato de qué tamaño que está dispuesto a atorarle? ¿Tenemos activistas cuantos están dispuestos a entrar? ¿Tenemos un local de perfil? ¿Con qué contamos para que luego podamos comparar con lo que queremos hacer? Y finalmente, ¿quién está en la misma situación de las contrapartes? Entendiendo esto de las contrapartes, según el, con los términos que utilizamos laboralmente, es decir, los patrones a quienes nos vamos a enfrentar, cómo están, qué políticas tienen, qué prácticas tienen las empresas, etc. Y bueno, paréntesis, son cosas que normalmente discutimos, compañeros. Lo que se intenta aquí es un poco organizar el asunto de manera que podamos tener, pues, digamos, una guía para echar adelante un proyecto de organización, de lo jurídico, de la formación, etc. Las estrategias. Todavía el asunto se desdobla más, es como veremos. Después de definir las estrategias, digamos que tenemos que definir ya, aterrizando, actividades concretas. ¿Qué acciones vamos a implementar de manera que logremos construir un plan de trabajo para arribar a lo que son nuestros objetivos? Dentro de cada una de estas estrategias que mencionamos, tiene que identificarse cuáles son las acciones que vamos a llevar a cabo. Si ya dije, voy a utilizar una estrategia de difusión, pero en concreto, ¿qué? ¿Qué es eso? Cada estrategia, por lo tanto, generalmente incluye un buen número de actividades. Y, como decía, tenemos que llevar el grito de lo que nos estamos planteando en un proyecto de trabajo. Aquí está mi objetivo, aquí están estrategias que tienen que ver con ese objetivo. Y aquí están en cada estrategia las acciones que me van a permitir también ir avanzando en conseguir el objetivo. Sí, debe haber correspondencia y congruencia entre lo que son objetivos, lo que son estrategias y lo que son actividades. Esto luego se nos va, o muy frecuentemente se nos va, ponerle tiempos a las cosas. Yo voy a aceptar, a echar a andar tal proyecto, y luego lo diseñamos bien bonito, pero no decimos para cuándo. Y entonces llegamos un año después a hacer balance y seguimos con el mismo pendiente porque no fijamos cuestiones precisas en términos de los tiempos. Normalmente todos los pasos que planteamos y al final uno dice, aquí está el calendario de aquí, que empieza hoy, que nos sentamos a discutir y que termina mi día que tiene como el día límite. En el caso de la conferencia, pues el límite es mañana que se termina, ¿no? O incluso un poquito más, como veremos ahorita en un momento, pero el asunto es contar con un cronograma, un calendario de trabajo. Ese cronograma, pero lo que generalmente nos sirve mucho es, dentro de ese cronograma, dentro de ese calendario de trabajo, fijar metas intermedias, no con hacerlo al final cuando ya estamos viendo los resultados buenos o malos, sino convertirlo en un ejercicio que se aplica durante el desarrollo del proyecto. Cada tiempo nos sentamos a evaluar cómo vamos, no para echar culpas, no para ajustar cuentas, para decir, hay que modificar esto, hay que ajustar acá, hay que cambiar esas estrategias, agregar otras, hay que modificar actividades, no sé, todo lo que hemos venido construyendo, ver si realmente está funcionando como debiera suceder. Y yo creo que cuando nos planteamos armar un proyecto, esta parte de la evaluación tiene que estar ya programada ahí,
nosotros tenemos, bueno, alguna experiencia ahí en el Silas, evaluación de un taller. Pues los trabajadores se veían bien contentos y salieron muy animados. ¿Qué clase de evaluación es esa? Digo, puede ser una impresión, pero ahí no estás evaluando. Si asistieron tantos compañeros y tantas compañeras, tantos permanecieron durante todo el taller, tantos lo fueron abandonando poco a poco. Aquí está la hoja donde opinaron sobre el taller, etc. Sí, elementos concretos que permitan evaluar de qué manera, diciendo, mi objetivo era este, mi meta que me había planteado era esta, lo que logré fue esto. Ese es un método de evaluación, contrastar los resultados obtenidos con los objetivos y las metas que habíamos planteado y los tiempos que habíamos planteado para hacer las cosas. Como seguramente ustedes ya se dieron cuenta, este esquema que expliqué rapidísimo está en sus cuadernos. Es un poco una sugerencia, un modelo que puede servir para cuando nos planteemos sentarnos a decir mi proyecto para futuro inmediato o a mediano plazo es este. Pues vamos a organizarlo, vamos a ponerlo en papel, en blanco y negro, y a ponerle todas las partes y elementos que debe llevar. Para mi trabajo, porque pues efectivamente desde mi punto de vista es una herramienta útil si la hacemos. Insisto en lo que comentaba en algún momento, en general es lo que hacemos, pero yo tengo la impresión y la experiencia de que luego lo hacemos de forma bastante desordenada o incompleta. Esto como esquema puede servir, puede complementarse, puede modificarse. La mayor parte de las cosas que plantean ahí son ejemplos, no son recetas, pero lo importante es la idea general, pues, ¿no? Sentémonos, tengamos la disciplina, adoptemos la disciplina de planear nuestro trabajo, planear nuestros proyectos de organización con los elementos que más o menos se señalaron. Digamos, por el momento. Sí, compañero. Nuevamente, mi nombre es Efraín Castillejos Patrán. Vengo del Sindicato de Técnico y Administrativo de un centro de investigaciones. Nosotros creamos desde el sindicato. Yo le doy las gracias aquí a los compañeros que organizan esto, porque ya he venido en otras dos ocasiones. Ahí en La Paz pues no tenemos nosotros este tipo de pláticas, de conferencias. Y la verdad, para mí, específicamente en esta exposición que hicieron, yo lo he hecho, pero desorganizado, a cómo van saliendo las cosas. Nosotros contamos con un seguro de gastos médicos mayores, pues que no funcionaba, o funcionaba muy mal, por el agente y por el seguro. Entonces, creamos una comisión, y exactamente lo que dice Alejandro, empezamos varios, terminamos dos con esa comisión. La gente rápido se decae, aunque haya un espíritu de algunos, que tratamos de incluirles, cae. Lo que terminó esto fue de que de un mes para acá se logró cambiar, quitar lo que venía dañando a este seguro de gastos médicos mayores, gracias a las pláticas que yo he venido a asistir aquí. El año pasado, cuando íbamos a negociar un incremento salarial, voy a parar un poco de agua, no estoy grabando. Porque voy a hablar a uno. Nuestro secretario general llegó con una propuesta bien, así, una cosa que no era que vive de un secretario general. ¿Por qué? Porque sí fue decir el secretario, pero yo siento que le hace falta prevenir a este tipo de pláticas.
Entonces, llegó como una propuesta de perdida que cogiera aquí en Facebook. Pues la verdad, yo gracias a la capacitación de los compañeros y hice una propuesta en función de un curso que llevé aquí de negociación colectiva. Y la verdad, en esos 1,000 pesos que iniciales que propuso el secretario general, terminaron en 6,000 pesos a cada uno de los trabajadores. ¿Por qué? Porque yo tomé el parámetro pues, de lo que nos enseñaron. Y la verdad, yo les agradezco nuevamente y pues, muchas gracias a todos. Pues esta fue una buena negociación. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Sí, compañero. Sí, mira, yo también me había presentado, soy el representante de aquí de la MEN. Este taller, aparentemente diríamos, cuando nosotros poco nos serviría, ¿no? Porque ya tenemos un sindicato constituido y eso. Pero no, voy a pesar de eso, nosotros como representantes del sindicato de nuestros diferentes departamentos, tal parece que todos esos objetivos pueden utilizarse, porque la gente, para entrar a trabajar aquí, tiene que ser sindicalizado y antes de trabajar, pues se sindicalizan. Pero a veces pudiera ser que se hiciera más a fuerzas que de ganas, porque la gente no participa en el sindicato antes de que nos pasara esta situación. Entonces, había que hacer muchos esfuerzos para poder jalar a la gente que no participaba en el sindicato, para poderla manejar. Entonces, el taller, bueno, pues yo me estoy imaginando que en el tiempo atrás, pues pareciera que nos serviría bastante para poder acercar a la gente, con el local sindical, por decir, de nuestro departamento, un local que esté apto para que ellos pudieran acercarse a plantear algún problema de los que se daban internamente. Y bueno, vaya, pues está muy bien, ¿no? Yo lo veo que es muy bien, a pesar del poco tiempo de lo que nos han podido explicar. Yo me imagino que tomando todo el taller es muy interesante y a nosotros nos servirá bastante porque después, eso esperemos que todo salga bien con las negociaciones de nuestro sindicato para poder regresar a laborar, pues para poder integrar a la gente que quedemos ya trabajando y poderla hacer más, todavía más activista, ¿no? Entonces, bueno, yo les agradezco la participación que... El esquema, la idea de la planeación sirve en cualquier situación sindical. No necesariamente solo a la hora de pensar en crear sindicatos o en crecer a todo. Y creo que pues, es lo útil que podemos en todo caso derivar esta situación, que es en buena medida pues, lo que comentaba el compañero, ¿no? Bueno, pues si no hay más, creo que estamos a buen tiempo. Los invitamos a observar. Los invitamos. Para
dar paso a todo el, a toda la sesión de inauguración ya formal de la sexta conferencia sindical nacional. El acto inaugural pues propiamente. Entonces vamos a iniciar. Yo quisiera antes que nada comentarles cuál es la idea fundamental de este taller de organizadores. Quisiera decirles que pues en realidad es una introducción, una probadita, digamos, del asunto, porque en general nosotros tenemos diseñada una escuela de organizadores sindicales que consta de varias sesiones y que en términos generales pues, abarca unas 32 horas de trabajo. Hemos seleccionado entonces algunos temas para verlos el día de hoy. Esta es la primera decisión que habría que hacer. La segunda tiene que ver un poco con el tema que ustedes ven ahí en la pantalla, en la proyección. Buenos días, Fortino de la Rosa, jubilado, sindicato mexicano de Justicia. Buenos días, mi nombre es Efraín Castillejos. Vengo del sindicato de un centro de investigaciones geológicas, Subtasis NOR, y de la FAR Baja California Sur. Buenas tardes, buenos días, mi nombre es Rafael Ayares, pertenezco al sindicato de Honda. Buenos días, mi nombre es José Luis Solares, pertenezco al sindicato de trabajadores unidos de Honda de Reyes. Bueno, acá en la mesa para esta sesión de hoy está mi compañero Juan Bernardo Díaz. Él es integrante de Filas y también trabajador en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y un servidor, Alejandro Vega, del SILAS también, el área de organización, y además trabajador y sindicalista en la Universidad Autónoma Metropolitana de Oaxaca. La idea del trabajo de hoy es aprovechar unas pocas horas de la mañana, ya ahorita un rato de la mañana, para iniciar este taller de órdenes auténticas, de crear sindicatos de verdad que realmente defiendan los intereses de los trabajadores. Y entonces, digamos que para apoyar este trabajo, nosotros hemos venido, les decía, desde hace varios años, abordando este trabajo de la organización sindical. En los últimos tiempos, sin embargo, pues lo que estamos viendo es, por toda la ofensiva que sufrimos, que más que nadie, aquí la conocen los compañeros del ESME, pero que todos hemos tenido alguna experiencia al respecto, cuando menos tenemos la información. Esta labor de creación de sindicatos se ha visto más, se ha visto obstaculizada, atacada, pero también sindicatos ya consolidados, ya con una cierta solidez, pues recientemente han sentido y están resintiendo los efectos de esta ofensiva, de esta política antiobrera y antisindical, que es pues, la realidad con la que convivimos todos los días. Entonces, no es suficiente plantearnos el trabajo de organización en el caso de compañeros que apenas están construyendo sus sindicatos. También los sindicatos ya constituidos, el título es Taller de Organizadores Sindicales, y el tema más particular que intentamos abordar es hacia la expansión y el fortalecimiento de los sindicatos democráticos. Es hacia la expansión y el fortalecimiento de los sindicatos democráticos. Es decir, quisiera platicarles que en general este taller de organizadores tenemos varios años impartiéndolo con distintas variantes. En principio está pensado o ha estado pensado para compañeras y compañeros de organizaciones que están buscando la creación de sindicatos, la democratización de los mismos, cambiar una representación que, como todos sabemos, en muchos lugares son representaciones pues espurias, son representaciones simuladas,
lo que llamamos sindicatos charros o bien los sindicatos blancos, ¿no? Toda esta estas modalidades que desgraciadamente son mayoritarias en el sindicalismo mexicano todavía. Pero también hay una serie de procesos, de intentos por parte de compañeras y compañeros de crear organizaciones.